La Junta Directiva y la Administración del Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali, Fonavien Cali, ponen a conocimiento de sus asociados y partes interesadas el presente informe, el cual compendia la gestión realizada durante la vigencia 2016, resaltando en él los resultados de la gestión administrativa, financiera, contable y social, las cuales durante el año se encaminaron al cumplimiento de la planeación estratégica definida para dicho periodo, logrando así la materialización del objeto social y la obtención de una entidad sólida, fortalecida y visionaria que logre mantenerse en el tiempo. Fonavien Cali, Balance Económico y Social 2016. 10 razones por las que es mejor pertenecer a Fonavien Cali. Sin duda, nuestro país atraviesa por difíciles momentos. Altas tasas de interés, incremento de la inflación, encarecimiento del dólar, bajo rendimiento económico, elevados y persistentes niveles de desempleo e informalidad, bajos niveles de ingreso, incremento de la criminalidad urbana, violencia contra la mujer y los niños, incremento del narcotráfico, el consumo de drogas en niños y jóvenes y en general una gran descomposición moral y social. A un panorama ya de por sí complejo, se le ha venido a sumar una serie de mediáticos escándalos de corrupción que involucran a la clase política y empresarial del país en un entramado de sobornos que realmente nos llenan de desesperanza e incertidumbre de cara a unas elecciones presidenciales y de Congreso en las cuales, a ciencia cierta, no se sabe qué partido ganará, pero sí seguramente en manos de quién quedará el país, de la corrupción. Justamente en estos momentos oscuros e incertidumbres sobre el futuro, cuando resulta más claro y relevante la importancia de pertenecer a una institución como Fonavien Cali, hemos querido contarte brevemente las 10 razones por las cuales es mejor pertenecer a Fonavien Cali. 1. Las tasas de interés de Fonavien Cali están entre las más bajas del mercado, además de contar con amplios plazos para el pago de los créditos, lo que hace muy atractivo y competitivo el servicio de crédito. Tan solo en el año 2016, un total de 133 asociados hicieron realidad el sueño de tener vivienda, mejorarla o invertir en una segunda vivienda con plazos hasta 18 años y tasas del 0.89% mes vencido. Pero también las demás líneas de consumo tienen condiciones altamente competitivas frente al observado en el mercado. Además, contamos con líneas preferentes como el bono supermercado, educativo con beca y convenios al 0.65% mes vencido. En total, fueron 1.425 créditos de consumo otorgados en el año 2016. Así que, mientras los bancos incrementan las tasas y endurecen las condiciones, Fonavien Cali las sostiene estables y mantiene sus puertas abiertas para atender una creciente demanda de créditos que llega a niveles de 17 mil millones de pesos anuales en los últimos 3 años. 2. En Fonavien Cali ahorras para tu futuro de manera segura y confiable. Además del aporte y el ahorro permanente, 62 asociados han decidido confiarnos sus ahorros en saldos que van desde 1 millón de pesos hasta los 88 millones de pesos por ahorrador. Estas personas ya están gozando de las excelentes tasas ofrecidas por Fonavien Cali, bien sea en CDAT o ahorros programados, donde no se les cobra ni el 4 por mil ni comisiones y se les paga una rentabilidad superior a la ofrecida por las entidades financieras. ¿Y tú qué esperas para ser parte del grupo de ahorradores de Fonavien Cali? Falta todavía mucha cultura de ahorro por parte de los asociados. Sin embargo, su fidelidad y la credibilidad en su fondo les ha permitido a lo largo del tiempo acumular un monto importante en ahorros permanentes y aportes sociales. Es por esto que 1 de cada 3 asociados tiene en Fonavien Cali más de 10 millones de pesos,
contando el fondo a la fecha con un capital social superior a los 12 mil millones de pesos. 3. Fonabiencali no me cobra ni me obliga a tomar seguros innecesarios y otros productos atados al crédito y en cambio me subsidia y devuelve parte de lo pagado en intereses para mi beneficio. Mientras Fonabiencali asume gastos como el 4 por mil, comisiones, chequeras y demás gastos bancarios sin trasladarle dicho costo a los asociados. Es frecuente que las entidades del sistema financiero con ánimo de lucro cobren permanentemente cuotas de manejo, estudio de créditos y otros rubros. Lo que hacen es que la tasa tan barata que ofrecen se incremente en un 10% con respecto al valor nominal ofrecido. Por el contrario, las tasas de consumo en Fonabiencali están muy por debajo de lo que se encuentran en el mercado financiero tradicional. Además de lo pagado, se retornan beneficios al asociado a través de actividades recreativas, auxilios y otros. 4. Me brinda todo el tiempo información sobre el desempeño del Fondo de Empleados y sus servicios. Fonabiencali cuenta con un portal web amigable donde de manera permanente está a disposición de los asociados los formularios, reglamentos, estatutos y demás información que le pueda resultar relevante para conocer sus deberes y derechos como asociado. Adicionalmente, cuenta con otros medios que le permiten una comunicación efectiva con el asociado, tales como mensajes de texto, llamadas telefónicas, boletines impresos y demás publicidad que tienen como propósito dar a conocer todas las ventajas que representa ser asociado de Fonabiencali. 5. Cubre parte de mis necesidades y las de mi familia en educación, recreación, cultura y turismo, entre otros, con uno de los portafolios más amplios de auxilios y actividades en el sector solidario. Los diferentes comités y subcomités han desarrollado actividades y otorgado auxilios que benefician ampliamente a asociados y beneficiarios. Solo en los últimos 3 años se han invertido 4.070 millones de pesos, que han beneficiado casi a 15.000 personas entre asociados y beneficiarios en los siguientes programas. Día de las Madres. Curso de Manualidades. Programas Culturales. Recreación y Deportes. Día de los Niños. Pasadías Familiares. Excursiones Internacionales. Capacitación para cuerpos colegiados y nuevos asociados. Auxilios de Solidaridad. Servicio Funerario. Y bono navideño. Seis. Tengo la oportunidad de opinar y participar en la gestión del Fondo de Empleados a través de diversas instancias democráticas como la Asamblea, la Junta Directiva, el Comité de Apelaciones y demás comités y subcomités. Instancias todas estas donde participan cerca de 100 personas, es decir, el 5% de la base social. En otras entidades, las personas solo son clientes de los servicios de crédito, ahorro
o seguros y para nada tienen la posibilidad de participar o incidir en la construcción de políticas o condiciones de los servicios que tienen, y mucho menos conocer de primera mano la salud financiera de la empresa donde depositan sus dineros. Y por eso se dan tristes casos como los ocurridos recientemente con Estrabal, Interbolsa, Élite Internacional, Solución Maestra, Vestingroup, entre otras. 7. Contribuye a la protección del medio ambiente a través de su centro multipropósito y se preocupa por minimizar su impacto negativo en él. El centro multipropósito dispone de 15 alojamientos completamente dotados, amplias zonas verdes y espacios adecuados para el disfrute de nuestros asociados. Además, cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades como pasadías, actividades educativas y recreativas. En los últimos 3 años, Fonavincali ha realizado en el centro multipropósito inversiones por el orden de los 1.500 millones de pesos, logrando poner a disposición de nuestros asociados y sus familias un confortable lugar ideal para el descanso, en el cual se puede apreciar el patrimonio natural de nuestra región a través de un turismo ecológico que fomente el interés y la protección de los recursos naturales. 8. Aporta a la integración y defensa de las entidades del sector solidario colombiano. Fonavincali participa activamente en diferentes entidades gremiales que defienden los intereses del sector solidario. Recientemente se han obtenido grandes logros como tratamientos diferenciales en la adopción de las NIF o normas internacionales de la información financiera. Se ha evitado la expedición de un nocivo decreto de regulación prudencial para los fondos de empleados. Y se logró evitar que los fondos de empleados fueran gravados con impuestos en la última reforma tributaria. 9. Con sus impuestos, aportes y contribuciones, ayuda a financiar los fines sociales del Estado y genera empleo digno con salarios justos, promoviendo además el desarrollo de su talento humano. Fonavincali genera más de 30 empleos directos e indirectos. Adicionalmente, paga impuestos, contribuciones de nómina por más de 200 millones al año en IVA, representados en industria y comercio, predial, aportes para fiscales, contribuciones para la vigilancia de la supersolidaria, 4 por mil, entre otros. 10. Cuenta con infraestructura, capacitación y motivación para prestar servicios con calidad y calidez humana dentro de los más altos estándares del sector, siempre en búsqueda de la mayor satisfacción posible de los asociados. El Fondo de Empleados permanentemente invierte en el mejoramiento de su infraestructura y en la capacitación del recurso humano, con miras a prestar un servicio de excelencia. Es así como durante la vigencia 2016 se trabajó en la formulación de su planeación estratégica hacia una visión 2020, construida bajo 4 ejes centrales que propenden por alcanzar el posicionamiento del fondo como la primera opción para sus asociados, a través de la prestación de servicios, el ofrecimiento de beneficios, la fidelización de una base social y la dinamización de sus procesos. El crecimiento del activo en el año 2016 es muy superior al del año anterior, y las 2/3 partes de ese activo está constituido o representado por la cartera de créditos, que dicho sea de paso, alcanzó el índice de morosidad más bajo que el presentado en los últimos años, cerrando a diciembre 31 en el 6.8%. Lo más positivo, quizás, es el crecimiento de los aportes y los ahorros en un 7.2%, especialmente los voluntarios, que gracias a las campañas y nuevos productos lanzados han logrado convencer a una porción pequeña de asociados para que inviertan en sus sueños y en los de su familia ahorrando en Fonavincali. En términos relativos, el endeudamiento bancario se mantiene sin mayores variaciones desde el año 2011, con una pequeña disminución en el año 2016. Los gastos de administración consumen un 57.4% del total de los ingresos ordinarios, indicador
que mejorará sin duda alguna en los próximos años a partir de ahorros y mejoramiento de procesos con nuevas herramientas tecnológicas. También es cierto que el nivel de exigencia por parte del gobierno central respecto a los fondos de empleados se ha incrementado. Esto lo vemos reflejado automáticamente en los costos y en los gastos de administración. Sin embargo, frente al presupuesto del año 2016, en gastos de personal y en gastos generales, se logró un ahorro de 217 millones de pesos, equivalentes al 8%, lo que finalmente permite cerrar con un excedente equivalente al 99% del proyectado y que se espera crezca en un 24% en el año 2017. La base social logra una cierta estabilidad en los últimos años, pero durante el año 2016 no creció de manera importante, manteniéndose fieles los asociados más antiguos. Para el 2017 pretendemos retomar la senda del crecimiento. A partir de la planeación estratégica efectuada en el año 2016, Fonavén Cali se propone cuatro objetivos estratégicos alrededor de cuatro ejes centrales. El primer eje es el eje que tiene que ver con los servicios. Fomentar la cultura del ahorro y el uso sostenible del crédito, especialmente con fines productivos, de inversión y en educación. Un segundo eje es el de los beneficios. Mejorar la cobertura, la equidad y la eficacia de la inversión social a través de un portafolio innovador y segmentado. Financieramente, disminuir la rotación de asociados y mantener la base social mejorando la calidad de la cartera. Asegurar la calidad de la atención a los asociados y la gestión integral del riesgo con un talento humano competente y motivado. Para alcanzar tales objetivos, se espera trabajar en varios frentes como son: culminación en la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos, disminución del índice de cartera vencida, continuidad de la política de austeridad y racionamiento en el gasto, conservación de la base social en cuanto a la fidelización de asociados existentes, fortalecimiento en la cultura del ahorro a través de productos de captación, sistematización de procesos pendientes que permitan agilizar los trámites y disminuir los tiempos de respuesta, posicionamiento de los servicios de crédito entre la población asociada que no hace uso de los mismos y la construcción de un portafolio de servicios, lo cual pueda permitir llegar a la población jubilada no vinculada al fondo de asociados. Es por eso que nos llena de satisfacción poder mostrar a todos nuestros asociados un positivo balance social y económico donde el crecimiento no se detiene y donde la administración está comprometida en ampliar la base social, mejorar la eficiencia y maximizar los retornos sociales para el bienestar integral de toda la familia Fonavién Cali, a la que pertenecen más de 2.000 asociados y 10.000 beneficiarios directos. El cuerpo directivo y administrativo agradecen todo el apoyo y credibilidad en esta gestión, la cual estuvo enmarcada por la responsabilidad, el convencimiento de que sí se podía, la dedicación incansable, la entrega constante y el trabajo continuo que hicimos con el corazón para una entidad que se convirtió para nosotros en un hogar y una familia. Gracias. Muchas gracias.